de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré. Es el reino mío, yo seré. Mientras tanto pelearé con la espada.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo en esta tarde. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, mensaje que estuvo oculto para sabios y entendidos. Para eso vamos a pedirle la gracia, la bendición de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura y poder entender lo que quiere Dios tratar con nosotros en esta tarde. Gracias, amado Padre Celestial, por esta tarde tan gloriosa, por este tiempo tan maravilloso, Señor, que tú nos has enviado a vivir en la escena de tu palabra, oh Padre. 6,000 años han pasado, Señor, y tu programa se ha cumplido, Señor, con punto y coma, oh Padre, como dice Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Padre amado, entonces tu programa se ha sido cumplido y va cumpliendo al finalizar la última fiesta que es el tabernáculo, Señor, dentro de tu programa. Sabiendo de que son 7 fiestas de tu programa, desde Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. Ese ha sido tu programa perfecto, Señor, y tú nos enviaste un mensajero profeta en este último tiempo para abrir todos los misterios que estaban ocultos, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo los profetas, oh Padre. Y ahora nos unimos en esta tarde por estos medios, Señor, que también Daniel vio este tiempo y él quiso vivir este tiempo, que cuando la ciencia se aumente, Señor, entonces queremos cumplir la profecía de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente al corazón, al alma de los hermanos y hermanas que estarán también lecturando en este compañerismo. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor. Sin tu palabra nadie somos, Señor. Sin tu aprendizaje somos nadie en esta tierra. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Todos los días de nuestra vida. Voy a continuar en los párrafos del 63. Al 72, dice, ahora, entonces, todos ustedes a lo largo de la línea de oración, recuerden esto, si usted tiene pecado sin confesar en su vida, yo voy a orar con todo mi corazón, y si hay algo en mi vida que impida que la oración sea contestada, yo no lo sé. Mire, yo no soy un sanador, pero si he tenido unas respuestas directas a la oración, y por eso es que vengo a orar por ustedes, no para sanarlos, sino para orar por ustedes. Ustedes tienen que tener la fe para la sanidad, ustedes mismos, igual que yo tengo que tenerla para orar por ustedes. Pero la Biblia dice, en estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora recuerden, estoy dejando esto directamente con ustedes. Si usted tiene pecado sin confesar en su vida, sálgase de la línea de oración ahora, encomiéndolo con Dios. Pero recuerde, yo no soy responsable que Dios lo juzgue a usted. Si usted pasa por la línea con pecado sin confesar y es sanado y es en contra de la voluntad de Dios, entonces arreglen eso. No está en mis manos. Porque el Señor no me permitió hacer esto en mucho tiempo, pero ahora Él me ha dado el permiso. Así que yo dejo la cosa con ustedes. ¿Ven? Párrafo 64. Muchos de ustedes recuerdan en las reuniones cómo el Espíritu Santo exponía esos pecados y cosas. Los hombres viviendo en adulterio con mujeres y cosas que ellos habían robado. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Iglesia, todos ustedes, ¿ven? Ahora, no estamos con tales cosas. Lo estoy dejando con ustedes. Ven, ustedes arreglen eso. Vengan, pues, si usted no se siente bien al respecto, ore y pídale a Dios. Si Él le dice que todo está bien, venga y pase.
Que el Señor les bendiga hasta que nos volvamos a encontrar el domingo por la noche en la quinta reunión. Dios sea con ustedes. Párrafo 65. Ahora comenzaremos con estas personas que están aquí. Supongo que cada uno de ustedes en la línea es un desconocido. Nosotros somos desconocidos. ¿Cuántos de aquí en la línea saben que yo no sé nada acerca de ustedes? No sé qué está mal con ustedes, usted u otra cosa. Levanten su mano, todos ustedes para quienes yo soy un desconocido. ¿Cuántos de allá en la audiencia que están enfermos y saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten la mano, pero Dios sabe eso. ¿No es cierto? Si Él lo permite, que se haga la voluntad de Dios. Ahora, para comenzar, de manera que ustedes vengan, que el Espíritu Santo todavía está aquí. El Espíritu Santo da discernimiento. Él aún está aquí. Esta dama aquí, comenzaremos con ella. Párrafo 66. Ahora, hermanas y yo, si el Espíritu Santo me ungiera para decirle acerca de usted misma o algo, eso no haría ninguna diferencia para usted. Usted lo creería de todas maneras. Es cuestión de orar. ¿Es correcto eso? Usted me creería de todas formas si yo orara por usted, pero yo creo que usted levantó la mano hace un rato indicando que éramos desconocidos del uno al otro. Pero Dios nos conoce a los dos. ¿Usted cree eso? Si el Espíritu Santo me dice cuál es su problema o algo así, ¿pudiera haber desconocidos aquí? Veamos si los hay o no. Ven, hay desconocidos aquí que nunca antes han estado en una de mis reuniones. Veamos sus manos. Levántenlas. Miren, nada más. Claro que hay, entonces explicaré esto solo un momento quizás. Párrafo 67. Aquí está un cuadro de San Juan 4, solo para que ustedes lo vean. Jesús, siendo un hombre, el Dios hombre, Dios estaba en él. Él se encontró con una mujer en el pozo, San Juan 4. Y ella era una samaritana, y él siendo un judío, él le pidió a ella que le diera de beber agua. Y ella dijo, él, no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan a los samaritanos tal cosa. Y la conversación continuó y Jesús, la Biblia dice que él tuvo necesidad de pasar por Samaria. El Padre lo envió a él allá. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero? Jesús nunca hizo nada hasta que él vio una visión sobre qué hacer. Ningún profeta ni nadie más hasta que Dios lo mostrara. No es un hombre, es Dios. Nunca el hombre es Dios. Párrafo 68. Así que él le habló a la mujer hasta que descubrió en dónde estaba su problema. Y cuando él encontró su problema, él le dijo a ella su problema. ¿Cuántos de ustedes, personas desconocidas de aquí, nunca antes han estado en una de las reuniones y saben cuál era el problema de aquella mujer? Levanten la mano. Seguro, ella estaba viviendo en adulterio. Ella se había casado con 5 esposos y ella no estaba viviendo con un sexto marido. Con el que estaba viviendo entonces no era suyo. Pero Jesús encontró en dónde estaba su problema y se lo dijo. ¿Y qué dijo ella? Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. ¿Lo ven? Esa era la señal del Mesías. Ven. Tú debes ser un profeta y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas, pues. Párrafo 69. ¿Cuántos saben que el Mesías era un profeta? Moisés así lo dijo. El Señor nuestro Dios levantará un profeta como yo. ¿Es correcto eso? El que no oyera a este profeta será cortado de entre el pueblo. Así que ellos sabían que él había de ser el Dios profeta. Y él dijo que nosotros sabemos que el Mesías vendrá y cuando él venga nos declarará tales cosas. ¿Pero quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Ahora, ese mismo Jesús, cuando él se fue, dijo, todavía un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él profetizó de esta cosa, que esta cosa sucedería. Párrafo 70.
A medida que él se acerca, su espíritu está en los últimos 40 años. Se ha estado moviendo en la iglesia, dando el bautismo, restaurando el don de lenguas y todo. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Si alguno viene entre ustedes y todos están hablando en lenguas y el indocto está sentado allí, él dirá, pues ustedes son unos bárbaros. Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, entonces ellos caerán postrados y dirán, Dios ciertamente está con ustedes. ¿Es correcto eso? Así que fíjense, nos estamos acercando más a casa ahora. El Mesías está siendo dado a conocer más claro, más claro, más claro, más claro. Igual que la sombra suya viniendo y se hace más y más y más hasta que se vuelve positiva por completo. Eso es cuando Cristo y su novia se unen. Entonces seremos uno solo con él. Párrafo 71. Hermana, yo no la conozco. Nunca en mi vida la he visto. Yo tengo que depender de que algo me lo revele. ¿Cuál sería su problema? Yo nunca la había visto a usted. Esta es la primera vez que nos encontramos. Pero Dios la conoce. Ahora sea usted la juez. Mire, si yo corriera y pusiera mis manos sobre usted y le dijera, oh, usted está enferma, yo no sé si usted está enferma, ¿ve? Pero si yo dijera, oh, usted está enferma, quizás lo adivinara y dijera, el Señor la va a sanar porque yo puse las manos sobre usted. Eso es cierto, eso es correcto, Él prometió eso. Pero ahora, ¿qué si Él escudriña su vida y le dice algo? Y usted sabe si eso es correcto o no, algo que ya ha sucedido. Y si él sabe lo que ha sido y le dice a usted lo que será, entonces seguramente usted tendrá fe en eso. ¿No es así? Usted creería eso, ¿verdad? ¿Lo creería? Muy bien. Yo no dije que usted había cometido adulterio. Yo dije si Dios le dijera algo que está mal con usted, por lo cual usted está aquí para que se ore por usted. Algo así. Usted sabe que yo no sé lo que está mal con usted, pero Dios sí sabe lo que está mal con usted. Párrafo 72, para concluir. ¿Cuántos en la audiencia entienden? ¿Cuántos en la línea de oración lo entienden? Muy bien, entonces si la dama no entiende bien, dejaré a la mujer e iré a la audiencia para que ustedes vean y para que la mujer entienda. Cada persona que está allá en la audiencia, que está enferma, que algo está mal con ellos, levante su mano. Ustedes que no tienen tarjeta de oración. Aquí, ven a esta dama sentada aquí mismo con el pequeño sombrero redondo puesto, con una mano sobre la boca. Sí, ella está padeciendo de problemas del corazón. Si eso es correcto, póngase de pie, señora. Váyase a casa, Jesucristo la sana. Yo no la conozco a ella, nunca la había visto en mi vida. Somos desconocidos, señora, el uno al otro. Nosotros no nos conocemos en lo absoluto. Usted está sentada allí sin una tarjeta de oración ni nada, solo sentada allí en la audiencia. ¿Es correcto? Ahora usted se siente diferente, ¿no es así? El corazón está latiendo normal otra vez. ¿Por qué? ¿Qué tocó usted? Usted tocó al sumo sacerdote. Él está aquí, ve usted. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Todos los días de nuestra vida, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 12 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 73 al 81. Amén. Mensaje todos los días de nuestra vida. Predicado el 12 de junio del año 1959. Párrafo 73. ¿Ve usted a lo que me refiero? Solo tenga fe. Crea. Ahora, ¿entiende usted a lo que me refiero? ¿Quiere ver a alguien más? ¿Cree usted que eso fue algo fingido? Que alguien más en audiencia crea. Aquí, esta señora sentada aquí con su mano levantada, la que tiene ese gorrito redondo puesto sentada allí, ella también tiene problemas del corazón y está orando por ello. ¿Correcto? Correcto. Si es así, póngase de pie. Usted, muy bien. Su corazón se siente mejor ahora, ¿verdad? Muy bien. Usted es sanada. Puede irse a casa. Para que usted no piense que solo trata
con problemas del corazón. La mujer sentada justo detrás de ella allí está sufriendo de alta presión sanguínea. Si eso es correcto, señora, póngase de pie. Eso es correcto. Si ustedes creen que él solo sana la alta presión sanguínea, la señora sentada detrás de ella está anémica. ¿Es correcto eso, señora? Póngase de pie. Váyase a casa y sea sanada. Amén. Jesucristo es Dios. ¿Ve? Ahora mire hacia acá. 74. La dama sencillamente no entiende, pero mire, déjeme mostrarle. Mire hacia acá. Usted es nerviosa. Usted tiene una condición nerviosa. Usted también está padeciendo de un cáncer. Ese cáncer es de los huesos, ¿correcto? Usted no es de este lugar. Usted no es de esta ciudad. Usted no es de este estado. Usted es de Kentucky o Tennessee. Usted está justo en la frontera de Kentucky y Tennessee. Su nombre es señora Felix. ¿Eso la satisface? Váyase a casa ahora y sane de eso en el nombre de Jesucristo. Señor nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, sé misericordioso con nuestra hermana y sánala en el nombre de Jesús. Si yo no digo una sola palabra, ¿cree usted que es sanada de todas maneras? Muy bien, Dios le bendiga. Ahora váyase a casa. ¿Cree usted, hermana? Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, tu espíritu todo suficiente y presente ahora, permite que tu amor venga sobre ella y la sane en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si yo no le digo una sola palabra a usted, ¿cree usted, sin embargo, que será sanada? Bueno, su nerviosismo la ha dejado. Usted fue sanada. Usted puede irse. Si solo tienen fe, crean ahora. Miren, si yo no le digo a esa gente, eso no hace ninguna diferencia. Es igual. Él es el mismo espíritu. Ustedes lo creen. ¿Seguro? 75. Esta señora, ¿somos desconocidos el uno al otro? Sí, Jesucristo, ¿cree usted que es su presencia que está parada aquí ahora, simplemente tomando nuestros cuerpos? Usted es cristiana. Váyase a casa y sea sana. En el nombre de Jesucristo, sea sanada. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, sana a esta mujer de su problema del corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios sea con usted, hermana. Vaya creyendo. Venga, hermana. ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien. El problema femenino la dejará. Y usted puede irse a casa y ser sana ahora, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cree usted por el muchachito? Señor, yo pongo las manos sobre él en el nombre de Jesucristo. Permite que él sea sano. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Y mientras pongo manos sobre él, en el nombre de Jesucristo, que él sea sanado. Amén. Ahora, hermana, todos nosotros vemos que usted está lisiada, está toda tiesa. ¿Cree usted que Dios la sanará? Oh, Señor, Dios, oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, permite que tu espíritu y misericordia vengan sobre la mujer y la sanen en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya y créalo, y bote sus muletas y váyase a casa. 76. Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que yo soy el siervo de Cristo? Si Dios revela a mí, por lo que usted está aquí, su enfermedad o lo que sea, ¿cree usted que Dios le concederá la promesa? Muy bien. Usted está aquí por alguien más. Es su esposo. Él acaba de ir al hospital. Él tiene algo mal con sus pulmones y sus huesos. Eso es correcto. Vaya, él se pondrá bien. Créalo con todo su corazón. Oh, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, que este niño sea sanado para la gloria de Dios. Amén. No dude. Créalo. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra,
Concede la sanidad de esta mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Crea, hermana. Señor Creador de los cielos y la tierra, concede la sanidad de esta mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos a la niñita aquí con el polio. Ellos la pusieron aquí abajo para que se orase por ella como la última. Solo crea ahora que Dios va a permitir que esta niñita sane. ¿Lo va a creer? Tráiganla aquí mismo. 77. Ahora, la niñita aquí no se necesita discernimiento para esto. Ella tiene polio. Ella tiene tirantes ortopédicos. Creamos que Dios sanará a esta niña. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, el autor de vida eterna, envía tus bendiciones sobre la niña y que ella sea sanada para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. No dude. Crea que ella sanará. Usted puede recibir lo que pide. Veo que usted quiere quedarse un ratito. Siéntese allí solo un ratito y permanezca en la presencia aquí para que vea lo que le sucede a ella. Muy bien. Bueno, mientras yo estaba orando, el problema del corazón la dejó a usted. Así que váyase y disfrute. Señor Dios, oh Señor, yo ruego que tú la concedas a él en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, dale bendiciones a mi hermano en esto que él está pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Venga, mi hermano, vemos que usted está temblando con parálisis, pero ¿usted cree que Dios lo sanará? Señor Dios, yo te ruego que sanes a nuestro hermano y lo pongas bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora estén todos en oración, en actitud de oración, esperando, vigilando. 78. ¿Cree usted que el Señor Jesús la puede sanar, hermana? Oh Dios eterno, autor de la vida eterna, dador de toda buena dádiva, envía tu misericordia sobre nuestra hermana y sánala en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora crea con todo su corazón. Mire, oh, lo siento. Venga acá, hermana. Lo que pasa es que usted está toda nerviosa. Nerviosismo mental. Siente como que no se puede hallar. Desea un lugar donde fijar bien el pie. Y aquí estamos frente a la cruz. Ahora vaya. Yo puedo hacer que eso la deje a usted, ¿ve? Pero regresará. Es porque en esta presencia ahora, eso no se podría quedar así, de ninguna manera, ¿ve? Pero regresará. Si el buen hombre de la casa, fe, no está allí, usted ha querido un lugar donde comenzar. Ahora comience desde aquí mismo. Señor, en el nombre de Jesucristo, esta sombra de oscuridad como una neblina colgando sobre la mujer, en el nombre de Jesucristo, demonio de nerviosismo, deja a esta mujer. Amén. Ahora vaya y regocíjese. Mire, sea feliz. Solo regocíjese y dele gracias a Dios. Eso se mantendrá alejado de usted. Solo créalo. 79. Muy bien. Venga, hermana. Usted va a tener que ser operada si Dios no la sana, pero Dios sacará ese tumor si usted le cree. ¿Le creerá a usted? En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanada. Amén. Crea con todo su corazón. Ahora, usted está tullida por la artritis. Si Dios no la sana, Señor Jesús, sánala de artritis en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana. La artritis también le va a ganar si usted no cree. Señor, te ruego que tú le quites la parálisis y la sanes de la artritis y haz que esté bien en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vaya creyendo si lo puede creer. ¿Todos ustedes están creyendo allá en la audiencia ahora? ¿Todos están orando para recibirlo? ¿Cómo está usted? Algo sucedió en la audiencia en ese momento. No puedo verlo ahora mismo. Tal vez él lo revele. Solo manténganse en oración. Párrafo 80.
Somos desconocidos uno al otro, me supongo. Esta es la primera vez que nos encontramos, pero el Señor Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Él podría decirme cuál es su problema? Usted tiene problemas del corazón. Usted está lista para el hospital para ser operada. Sí, eso es cierto. ¿Ahora me cree? Usted tampoco es de esta ciudad, ni siquiera de este estado. Usted es de Missouri, Wayneville. Sí, su nombre es Elsie. Su apellido es Malthus. Ahora váyase a casa y sea sana en el nombre. Rosella, por supuesto que sé quién eres. En el nombre del Señor Jesucristo, que el poder de Dios descienda sobre ella. Amén. Así es. Reciba su sanidad mientras que el Espíritu Santo así se hace. Dios bendito y eterno sana a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, yo pongo mis manos sobre esta dama y echo fuera el mal en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, yo pido por la sanidad de esta mujer, que tú la sanes completamente en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo oro por mi hermano para que tú toques su cuerpo también, Señor, y lo sanes en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a este joven. Te ruego que tu Espíritu Santo le conceda a él el deseo de su corazón por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 81. Dios bendiga a este nuestro hermano y que el Dios del cielo, quien es el autor de esta palabra la cual él tiene bajo su brazo, que tú le concedas a él el deseo de su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Tenga fe. Muy bien, hermana. ¿Usted cree que su problema de la espalda la ha dejado y le ha dejado para que usted pueda? Oh, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana y dale salud. Amén. Señor, te ruego que sanes a nuestra hermana aquí y les des salud en el nombre de Jesús. Amén. Si tan solo tienen fe, solo crean. Eso es todo lo que tienen que hacer. Cuando las bendiciones están cayendo así, entonces simplemente estiren la mano y agárrenla. ¿Ven ustedes? Es Dios con su gran, los poderes de Dios cayendo sobre ustedes. Así, dones para ustedes. Él simplemente los arroja a ustedes, como hizo Eliezer con Rebeca, simplemente arrojando sus dones de misericordia y bendiciones a ustedes. ¿Ustedes creen eso? Muy bien, solo tengan fe y crean. Parece que el discernimiento lo entiende todo. Y entonces, ¿ven ustedes? No se puede tener todo discernimiento. Si fuera así, ustedes no podrían pasar. ¿No les gusta mejor de esta manera? Pues seguro, les da a todos una oportunidad para que se ore por ellos. Ahora, ¿cada uno de ustedes haría lo mismo? Yo diría, sería igual para cada uno. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje todos los días de nuestra vida. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 12 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 82 al 87 y concluimos. Amén, hermanos. Señor le bendiga, hermanas y hermanos, continuando con el mensaje todos los días de nuestra vida. Párrafo 82. Miren, veamos, ¿quién es el siguiente? ¿Esta mujer o esta mujer aquí? ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno al otro, ¿verdad? Muy bien, yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí. Pero si Dios me revela a mí cuál es su problema, ¿creerá usted que yo soy su siervo? ¿Creerá que tendrá que ser el Espíritu de Dios diciéndome eso? Usted tiene problemas con sus pulmones, con sus pechos y con su espalda. ¿Es correcto eso? Ahora regrese a Nebraska y sea sana. Jesucristo la sanará. ¿Cree usted que Dios quitará ese tumor sin una operación? Muy bien, vaya y recíbala en el nombre de Jesucristo. Mire, hermana, esa vieja condición asmática es muy mala, pero ¿cree usted que Dios le va a sanar? En el nombre de Jesucristo, que sea condenada bajo el poder
del Espíritu Santo y en la presencia de Cristo, que Él sea sanado. Amén. Amén. Oh Señor, Creador de los cielos y la tierra, concede las sanidades a este hermano que él está pidiendo en el nombre de Jesús. Venga, hermana. Usted se ve bastante fuerte para ser una persona nerviosa, pero a veces nuestra apariencia no es engañosa, pero Dios la sanará de eso. ¿No lo cree usted? Oh, Señor, yo te ruego que tú sanes a nuestra hermana y quites este nerviosismo de ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya creyendo, solo tenga fe. 83. ¿Usted cree, mi hermano? Señor, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano se vaya y sea sanado completamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muy bien, el siguiente. Es muy bien. Somos conocidos uno al otro, hermana. Miren, estas son las tarjetas de oración. La muchacha aquí es lo que nosotros llamamos aquí en esta nación de color. Su hogar está, ella es etíope, ahora África. Pero sabemos que siendo un hombre blanco y una mujer de color, es un cuadro exacto de cuando el Señor se encontró con la mujer junto al pozo. Ellos eran dos nacionalidades de gente. Una era una samaritana y el otro era un judío. Pero Jesús les dejó saber a ellos rápidamente que Dios no tiene colores ni razas en su. Todos somos uno. Nosotros venimos de Adán, cada uno de nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios. El país en el que ustedes viven les dio el color blanco, trigueño, amarillo, negro, lo que sea. Somos uno solo en Cristo Jesús. Los lugares en que vivimos no tuvieron nada que ver con Dios. Dios nos puso de esa manera, ¿cierto? Ellos tenían una gran segregación en aquellos días, como ellos la están tratando de tener en el sur. Pero Dios les hizo saber, Jesús les hizo saber que Él era Dios de todos. Y eso está bien, 84. Ahora, aquí está exactamente ese cuadro otra vez. Dos personas distintas, un hombre y una mujer. Una de una raza y una de la raza blanca y otra de la raza oscura. Parados aquí, yo nunca había visto a esta mujer. Y supongo que somos desconocidos el uno al otro. ¿Es correcto eso? Si eso es correcto, mueva, levante su mano para que la gente pueda ver. Yo no la conozco a ella. Nunca en mi vida la había visto. Quizás es la primera vez que ella me ha visto. Pero ahora, tal vez hay algo mal, tal vez no, yo no sé. Pero si el Espíritu Santo me revela y me dice cuál es su problema o algún secreto que usted que está en su corazón, simplemente lo saca a la luz y lo revela. Entonces usted sabrá que fue algo que lo hizo. ¿Creerá usted que fue él? ¿Haría usted como aquella mujer de Samaria cuando el Señor Jesús hizo eso con ella? Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho y lo que tenía escondido en mi corazón. ¿No será este el Mesías? Bueno, es el mismo Mesías en su iglesia, ¿no es así? ¿Cree usted eso? Todos ustedes lo creerán, que el Señor lo conceda. 85. Ahora, acérquese, por si la visión se abre. La gente podrá escuchar bien. Ahora, aquí estamos. Nosotros dos nunca antes nos habíamos encontrado en nuestras vidas. Aquí está la Biblia, nuestra primera vez. Ahora, si Jesucristo todavía es el Mesías, si Él ha resucitado de entre los muertos, y Él no está muerto, Él está vivo por los siglos de los siglos. Él está con la iglesia, y si Él está con la iglesia, Él prometió obrar a través de la iglesia de la misma manera que Dios obró a través de Él, el cuerpo de Jesús, que Dios obraría a través de la iglesia por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Las mismas obras. Ahora, se ha conocido que Jesucristo está vivo. Esto es por medio de un don que proviene de Dios. Párrafo 86. Ahora, esta dama, yo nunca la había visto a ella. Que el Señor Dios me diga algo que causaría que la audiencia reciba a Jesucristo como su sanador. Y si usted lo necesita, que Él conceda lo mismo a usted. Ahora, usted se ve como una mujer saludable, fuerte, joven. Pero a veces tendría que ser algo que yo no pudiera ver. Tendría que ser algo que sea revelado espiritualmente.
pero usted está sufriendo. El sufrimiento es debido a un tumor. ¿Cree usted que Dios me puede decir en dónde está el tumor? Está en su costado derecho. Eso es correcto. ¿No es así? Ahora, ¿cree usted al mismo Mesías? ¿Creen ustedes allá en la audiencia? Usted dirá, hermano Branham, usted quizás adivinó eso. Ella tiene un buen espíritu. Sí, veo una cosa en su corazón. Es un deseo. ¿No es él maravilloso? Usted sabe que yo capté eso, ¿no es cierto? Es por alguien más. Es una amiga suya que está en el hospital con apoplejía. Eso es correcto, ¿no es así? Si Dios me dice quién es usted, ¿lo concluiría eso para usted? El mismo Dios que le dijo a Pedro, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Pues, eso lo impresionó a él, pero el nombre suyo es Matthew y su apellido es Jones. El mismo Dios, vaya y sea sanada, hermana, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 87. ¿Le creen ustedes al Señor Jesús? Entonces todos los que creen en Él, pónganse de pie y reciban su sanidad. Levanten sus manos. Ahora, miren hacia el Dios del cielo mientras oramos. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, que estás presente ahora para sanar a los enfermos y afligidos, envía tu poder y tus bendiciones sobre esta audiencia. Yo condeno toda enfermedad y toda dolencia. Que deje al pueblo. Sal, Satanás, en el nombre de Jesús. Que el pueblo sea sanado para la gloria de Dios. Ahora levanten sus manos, denle a él alabanza y denle las gracias por su sanidad y cada uno de ustedes estará bien. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Todos los días de nuestra vida, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1959, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio y continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de vuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Sediento de Vida. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1 y voy a lecturar hasta el 10. Sediento de Vida, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1959. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Ciertamente es un privilegio para mí estar aquí esta noche para disfrutar de este tiempo de compañerismo en esta iglesia. No sabía que iba a tener este privilegio sino hasta hace unos días. Y entonces de repente surgió que yo debía venir a este tabernáculo Beulah para predicar. Y mirando este tabernáculo, a mí realmente me gusta la manera en que está construido. Nosotros estamos a punto de construir un tabernáculo en Jeffersonville y quizás yo envié a algunos de ellos acá para que miren esto. Y a mí me gusta esto para nuestra iglesia allá, hermano. Y luego al ver el hermoso edificio y el conocí al pastor de ustedes por primera vez que yo recuerde allí en el estudio hace unos momentos en el cuarto que está al lado. Él fue amistoso y amable, hospitalario, y cuando entré y escuché estos antiguos cantos de Sion siendo entonados, y me di cuenta que ellos eran canadienses, y desde luego nosotros simplemente, como un guante en mi mano, yo verdaderamente aprecio estar por acá esta noche. Y con razón, es una iglesita hermosa, una iglesia realmente es lo que hay dentro de ella, eso es lo que la compone. Párrafo 2. Nosotros muchas veces pasamos por las calles y vemos una cosa y a veces decimos, ¿no es ese un hogar hermoso? Ahora pudiera verse como una casa hermosa, pero el hogar es el orden de la casa. Uno ve el orden que hay en ella, el orden de la familia. Y allí es donde yo pienso que está la casa de Dios. No es tanto el templo hermoso, lo cual sí apreciamos, pero es el orden que hay dentro de él. ¿Qué clase de orden tienen ellos?
¿Realmente son ellos cristianos, verdaderamente adorando al Señor? ¿Le aman a Él de veras? Es una casa de corrección, un evangelio siendo predicado y acompañado por las señales de Jesús nos dio, las cuales habrían de seguirnos a nosotros. Y yo estoy seguro que es de esa manera aquí en este templo de Eula. Párrafo 3. Cuando pienso en el nombre de Beula, me hace recordar de cuando yo era apenas un muchacho. Yo estaba con una amiga y ella me llevó a la iglesia bautista Sion, cerca de Salem, Indiana. Y el canto que ellos cantaron fue: Oh tierra de Beula, dulce tierra de Beula, como en el monte más alto que yo. Bueno, parece que al fin llegué a la tierra de Beula. ¿No es así? Eso fue antes de que yo fuera salvo. Y nunca olvidaré ese espíritu tan fino en esa iglesia. Y recuerdo más adelante que Sion también estaba cerca de Salem en la Biblia. Así que al estar aquí esta noche con nuestro adorable pastor y el hermano Grant, con los cantantes canadienses, el hermano Bosé y muchos otros, sentimos como que deseamos un tiempito de compañerismo alrededor de su palabra. Párrafo 4. Yo estaba tratando de hacer que el hermano Grant predicara en mi lugar. Cuando entré, yo estaba un poco ronco, pues he estado hablando hasta 2 veces por día. Algunas veces, y mis reuniones son continuamente de lugar en lugar, y yo sencillamente me canso. Ustedes saben cómo es eso, estoy seguro. Le estaba diciendo, la otra noche yo le decía al hermano Grant, muchas veces nosotros queremos salir como un cohete, y entonces caemos como una roca. Esa es más o menos la manera en que lo hacemos. Así que, aminorar la marcha de vez en cuando. Ahora, en este tiempo, yo debía estar esta semana en las Islas Fiji. Y luego el 15 debía comenzar a mediados de este mes en Sydney, Australia y Nueva Zelanda. Pero tuve que posponerlo por unos días. Y eso me dio la oportunidad de venir a Chicago para visitar. Es la primera vez acá en esta. Supongo que le llaman el lado oeste. ¿No es así? Otra hermana dice sur. Lado sur. Estoy todo desorientado. El lado sur. Párrafo 5. Y el ministerio del que hablaba el hermano José, yo estoy seguro que no es extraño para ustedes, ya que ustedes han estado en las reuniones muchas veces. Y lo que nuestro Señor hace es maravilloso. Nosotros verdaderamente lo apreciamos con todo nuestro corazón. Esta noche por el camino yo estaba hablando con el hermano Grant y estábamos intercambiando ideas de él y el hermano Bosé acerca de ultramar en África y la India y diferentes lugares donde hemos estado. Y yo estaba relatando un caso que sucedió en la India, que sucedió en la plataforma. Después de esa tarde yo había sido entrevistado por, quiero decir, 17, quizás fueron 7, ya que era a través de un intérprete, lo cual diferentes religiones estaban representadas allí esa noche, o mejor dicho, esa tarde, y todas las diferentes de ellas estaban en contra de la religión cristiana. Ahora, ¿pueden imaginarse cómo se sentía uno? Yo estaba en el templo de los jainos, luego había los jainos, los maometanos, los budas y demás, y todos estaban en contra del cristianismo. Y casi todos creían en la reencarnación. Por lo tanto, ellos hacen los pequeños friegazuelos y barren la calzada a medida que andan, para así no pisar ningún mosquito ni nada, ya que eso pudiera ser un familiar que ha muerto. Ahora, ¿cómo podría usted alguna vez beber una expiación de sangre como antídoto por el pecado para una persona que no piensa que es malo pisar un mosquito? Ven, ustedes nunca pudieran hacerlo. Así que yo hablé mi parte. Yo sentí que hubiera sido un traidor a Cristo si no hubiera dicho algo. Párrafo 6. Así que entonces, esa noche en la reunión, no pudimos salir fuera de la ciudad, pues tenían una ley que para tener protección policíaca teníamos que pertenecer en la ciudad. Y el alcalde de la ciudad había salido. Él estuvo conmigo esa tarde y muchos de los grandes líderes, el obispo de la iglesia metodista y muchos otros líderes cristianos, nos reunimos en el hotel Taj. Así que ellos dijeron que yo tenía que llevarla a cabo en la ciudad. Y cientos de miles asistieron a la reunión.
No hubo manera de calcular cuántos estarían allí, ya que hasta donde uno podía ver era una sola masa de gente. Y tardamos 2 horas y algo con guardias al lado del carro para llegar a donde comenzó la reunión. Nos abrimos paso con el carro para llegar al sitio para predicar. Ustedes pueden imaginarse el tiempo que se necesitaría. Ellos estaban apiñándose y empujando y subiéndose a los carros. Avanzábamos unos cuantos pies y entonces los guardias y cosas para hacernos moverse. Párrafo 7. Pero cuando llegamos al púlpito para comenzar a predicar, yo hablé sobre el tema de Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ellos, lo que Él fue ayer y que nosotros podíamos esperar lo mismo hoy si Él es el mismo, que Él no está muerto, sino que Él ha resucitado de los muertos. Y entonces, siendo que no pudimos hacer que repartieran tarjetas de oración, simplemente tuvimos que dejarlo subir de la mejor manera que pudiera. Y los guardias traían a la gente. Bueno, después que unos cuantos habían pasado y ellos habían empezado a ver cómo el Espíritu Santo daba a conocer las condiciones y lo que ellos habían hecho. Entonces, por supuesto, bajo la unción, no podía discernir que la gente estaba pensando que era una telepatía o algo así, siendo que ellos tenían mucha brujería y de todo en la India. Párrafo 8. Usted sencillamente prepárese para creer cualquier cosa, cosas que usted no pensaba que creería cuando llega allá, pues todo es una religión en sí. Ellos caminan a través del fuego, toman una lanza y lo pasan a través de la boca, toman una espada y la pasan a través de su corazón y vierten agua a través de ella y le sale por la espalda y la sacan y ni siquiera sangran. Y, usted puede subirse a un árbol y llevar a un muchachito y un saco. El padre sube allá y la corta en pedazos, extremidad por extremidad, y lo tira para abajo, y lo meten en el saco, y él patalea y grita, déjeme salir de aquí, papá, solo prepárese para creer cualquier cosa cuando usted llegue a la India. Obreros del diablo. Y no piensen ustedes que ellos no lo retarán a uno. ¡Lo harán! Y vale más que usted sepa lo que está hablando. Allí es donde uno no puede hacer lo que hace en los Estados Unidos, simplemente hacer cualquier cosa. Uno tiene que estar seguro que está correcto o no diga nada en lo absoluto. Párrafo 9. Así que esa noche en la plataforma uno podía empezar a sentir que los raguis y aquellos sentados allí creían que eso era telepatía. Y al poco rato pasó un leproso. Y yo no sabía mucho acerca de lidiar con lepra, solo en África donde tuve una experiencia. Este pequeño leproso con solo muñones como brazos, su cara toda carcomida, vino y me abrazó. Yo oré con él y mientras abandonaba la plataforma, entonces el siguiente que subió era un ciego. Y el Espíritu Santo le dijo quién era. Yo no podía pronunciar su nombre, solo tuve que deletrear su nombre. Le dijo cómo es que él había estado en esa condición durante 20 años y que era un adorador del sol y que él había quedado ciego adorando el sol, mirándolo, y también que era un mendigo y tenía 2 hijos. Todo eso era verdad. Y luego yo dije, vean, yo no puedo sanarlo a él, ya que no puedo hacer lo que Dios ya ha hecho, pues él fue herido por nuestras rebeliones y con sus llagas. Fuimos nosotros curados. Párrafo 10, por último. La sanidad divina no es algo mágico, o algún pequeño movimiento, o alguna pequeña bendición que la gente carga en las manos, sino es una fe indudable que usted tiene en la resurrección de Jesucristo. Es una obra consumada que fue hecha por Cristo en el Calvario. Yo pudiera preguntar en esta noche, ¿cuántos fueron salvos durante este avivamiento que ustedes han tenido aquí? Algunos de ustedes levanten la mano. Si yo dijera, ¿cuántos fueron salvos hace 10 años? Ustedes levantarían la mano, pero eso en un sentido es correcto y en otro sentido no es correcto. Usted no fue salvo hace una semana o hace 10 años. Usted fue salvo hace 1900 años cuando Jesús murió en el Calvario. Él expulsó el pecado del mundo, pero jamás le hará ningún bien a usted hasta que lo acepte. Usted simplemente lo aceptó anoche hace 10 años o hace 10 años. Y en ese mismo tiempo es que él fue herido por nuestras rebeliones. Con sus llagas fuimos nosotros curados. Es la fe suya en una obra consumada
que Dios hizo a través de Cristo por usted en el Calvario. Está completa. No hay un pecador aquí esta noche que no haya sido salvado. Y usted todavía está bajo las misericordias de Dios mientras que usted esté viviendo y que Dios esté lidiando con usted. Pero cuando usted muera y pase más allá de eso, entonces usted está bajo juicio. Usted ya se juzgó a usted mismo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando, recordando este mensaje titulado Sediento de Vida, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje Sediento de Vida, predicado el 13 de junio del año 1959. Párrafo 11. Y la sanidad. No hay una persona aquí. Si hay alguien aquí enfermo, cada uno de ustedes ya ha sido sanado, tanto como alguna vez pudieran ser sanados. Pero es la fe de usted para creer y aceptar su sanidad, de que Jesús fue herido por sus rebeliones. Con sus llagas fueron ustedes sanados. Así que nadie puede sanar. Yo jamás he sanado a alguien en mi vida y nunca lo haré. Pero he tenido algunas respuestas directas a la oración muchas veces cuando he orado por personas. Es una oración que la oración de fe salvará al enfermo. Así que no había forma en que yo pudiera sanar al hombre. Y él había estado ciego durante 20 años. Un doctor metodista estaba presente, el cual lo examinó. Sus ojos estaban blancos por estar ciego. Y entonces, mientras ofrecía la oración por el hermano y lo despedía de la plataforma, fue la gracia soberana de Dios. Vino una pequeña sombra sobre él y yo la miré y era una visión. Allí estaba el hombre con su vista normal como cualquiera. Ahora, dese en cuenta que fue la gracia de Dios que lo hizo. Entonces era la oportunidad. Allí estaba mi oportunidad para hablarle a la gente entonces. Y dije, yo fui recibido hoy en el templo de los Jainos y habían allí 17 religiones distintas criticando nuestro cristianismo. Y yo dije, ahora, en esta noche, aquí está un hombre adorador del sol que está ciego. Y ustedes dicen que la religión mahometana es 3 veces del tamaño del cristianismo, lo cual es cierto. Los budas sobrepasan grandemente al cristianismo. Y el cristianismo ocupa el tercer o cuarto lugar en las religiones del mundo, hablando numéricamente. Eso es incluyendo a católicos y protestantes juntos. 12. Y yo dije, seguramente alguien está correcto y alguien está errado. Tiene que ser así. Existe un Dios vivo y verdadero. Él tiene una salvación para su pueblo. Y aquí está un hombre que ha adorado a la creación en vez de al Creador. Creemos eso. Pero él está ciego y quiere venir al Dios verdadero y genuino. Yo dije, ahora, yo le pido al sacerdote mahometano que venga acá y restaure la vista de este hombre ciego. Y si él puede hacerlo, entonces este hombre ciego se convertirá en un mahometano. Y yo también, si él puede restaurarle la vista a este hombre ciego. Y dije, yo reto también al sacerdote de Buda, a todos los Jainos, o a cualquiera de las otras religiones aquí, a cualquiera de ustedes, los líderes, vengan acá ustedes, hombres santos, y restáurenle la vista a este hombre. Pues si hay un Dios que lo creó a él, y él desea volver con un corazón verdadero para adorar a ese Dios, seguramente ese Dios le restaurará la vista y lo pondrá de nuevo
en condiciones para adorarlo a él. Ahora, yo por nada hubiese dicho eso si no hubiera habido una visión y supiera de lo que yo estoy hablando. Así hizo nuestro Señor. Él dijo, yo no hago hasta que el Padre me muestra primero qué hacer. San Juan 5:19. Ningún profeta ni el Señor Jesús anduvo alguna vez haciendo las cosas simplemente a la aventura. Jesús no podía morir porque Él era Dios. Y Él dijo, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que Él ve hacer al Padre. No que oye al Padre hacer, sino que ve hacer al Padre. Elías en el Monte Carmelo, cuando Él preparó el carnero y todo, Él se presentó ante el pueblo y dijo, Señor Dios, yo hice esto por mandato tuyo. Siempre es Dios. La carne no puede gloriarse en ninguna parte. Y fue una visión. Y por esa razón, Él podía hablar resueltamente por cuanto Dios lo había dicho. Eso lo concluye. Amén. Así que todos ellos se quedaron callados. Yo dije, este es un grupo de gente muy calladito. Y dije, bien, hoy ustedes, maometanos, estaban tratando de decirme cuánto más grande era la religión maometana que el cristianismo. Ahora, que pasen al frente los sacerdotes y lo hayan, o cualquiera de los demás. Dije, la razón por la que ellos no pueden hacerlo, la razón por la que ellos vienen, es porque ellos no pueden hacerlo. Y dije, yo tampoco puedo hacerlo, pero el Dios del cielo que levantó a su Hijo, Cristo Jesús, el cual está vivo hoy y a quien yo estoy representando, me ha mostrado una visión que el hombre va a recibir su vista. Ahora, si él no lo hace, entonces yo soy un líder falso y debería ser corrido de la India. Pero dije, si él sí lo hace, y todos ustedes han visto cómo sus sacerdotes y sus hombres santos se quedaron callados. Dije, yo quiero ver al hombre recibir su vista. Yo no quiero discutir sus libros de texto y su religión. Yo simplemente quiero que al hombre se le dé su vista. Y dejemos que el Dios que es el Dios de la creación, quien hizo la raza humana, le devuelva su vista, ya que no se requerirá de un engaño. Tendrá que ser real, pues tendrá que ser creado debido a que él no tiene ojos. Párrafo 14. No tengan temor. Nuestro Dios es Dios. Si él alguna vez fue Dios, él es Dios aún. Si él es el Dios en lo absoluto, él es Dios de toda la creación. Y entonces, cuando decía eso, luego dije, ellos no dicen nada y yo no puedo, pero Dios ha escogido que esto sea así. Ahora veremos si sucede. Y ellos inclinaron sus rostros. Y cuando oramos, los ojos del hombre se abrieron. Podía ver tan bien como cualquier persona aquí. Oh, yo dije, ¿cuántos de ustedes recibirán a Jesucristo como su Salvador personal si los ojos de este hombre se abren? Y tan lejos como uno podía ver, decenas de miles de manos se alzaron al aire. Y entonces, sin ninguna cooperación entre las iglesias, quizás esta noche, 99 de cada 1000 está otra vez en los templos del Buda y los demás, debido a la falta de cooperación entre la gente para ir allí y guiar a esa gente a las iglesias. Es una lástima que no haya cooperación entre los cristianos hoy, cuando Dios procura hacer algo. Esa es la cosa más difícil que yo he encontrado y la cosa más malentendida, que la gente no coopera porque usted no es de su denominación. Es una desgracia para el mundo. Párrafo 15. Ahora, en esta noche, yo no vine para hablarles sobre sanidad divina. Yo solo vine para hablarles unos minutos
para familiarizarme con ustedes, para que nos conociéramos unos a otros, ya que solo pasamos por este mundo una sola vez, y después habremos de pasar una eternidad juntos. Y ahora inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, venimos a ti tan humildemente como sabemos venir, con nuestros rostros inclinados hacia el polvo de donde fuimos sacados. Y algún día, si Jesús tarda, regresaremos a él. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, no obstante, en mi carne yo he de ver a Dios. Estamos tan contentos por esa esperanza que yace dentro de nuestro seno en esta noche, que nosotros algún día veremos a aquel a quien amamos y creemos, quien es también el invitado invisible en este edificio esta noche. 16. Ahora, tu palabra está abierta ante nosotros, Señor, y te pedimos que bendigas tu palabra, que circuncida los labios que han de hablar y los oídos que han de oír. Y concede, Señor, si hubiera alguno aquí que no sea cristiano, que ellos se entreguen humildemente a ti. Si hubiera aquellos que se han descarriado, que ellos puedan venir como el hijo pródigo de nuevo a la casa en esta noche, a la casa del Padre. Y oramos, Señor, por aquellos que están enfermos. Si hubiera alguno de esos aquí o afligidos, que mientras la palabra está saliendo, reciban ellos a Jesús y sean sanados de sus dolencias. Bendice este templo, Beula. Bendice a su amoroso pastor y a todos los diáconos y a la mesa directiva y a todos los laicos. Que pueda permanecer por mucho tiempo como un memorial de Jesucristo y de su causa. Que de aquí salgan misioneros y ministros que ayuden a evangelizar el mundo. Bendice cada esfuerzo que ellos hagan. Y estos hermanos aquí y estos hermanos de Canadá, los directores de canto y los músicos, rogamos, Señor, que tú bendigas su ministerio. Hazlo rico, Padre. Dales almas como paga, pues creemos que ese es el deseo de sus corazones. Perdona todas nuestras faltas. Permite que el Espíritu Santo nos visite esta noche, pues seguimos esperando en él, en el nombre de Jesús. 17. Solo para hablarles a ustedes por unos momentos, lo cual no sé a qué hora terminan los servicios. Yo ya son casi las 9. Y mañana es un gran día para nosotros nuevamente, y sé que lo será para ustedes. Y quiero hacerles a ustedes una invitación. Si usted está cerca de alguna de las reuniones, pues venga, siéntese como en casa. Si usted está por allá, cerca de Jeffersonville, pues visítenos mientras está por allá. Y pastor, usted sabe, usted está bienvenido. Todos. 18. Queremos abrir en el Salmo 63 solo para una pequeña lectura sobre un texto muy conocido. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Yo a menudo me he preguntado sobre qué hablaba David. Y recuerdo la primera vez que leía esa escritura, que yo sencillamente no podía entender lo que David quiso decir cuando dijo, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué podría ser más grande que la vida? Si el Señor viniese a mí esta noche y me dijera, te voy a convertir de un anciano a un joven de aproximadamente 18 años de edad. Te dejaré vivir 1,000 años sobre la tierra y daré toda la riqueza del mundo en tus manos. Y te prometo que nunca tendrás un día de cansancio, sino que todo será gozo durante 1,000 años. O te dejaré vivir 50 años más y lo haré a tal grado que mendigues por la calle y andes arrastrándote por allí en enfermedad. Pero con todo eso, al final, te daré vida eterna.
Yo diría, Señor, déjame mendigar, deja que me arrastre o déjame sufrir o cualquier cosa con tal que yo tenga vida eterna. La vida es lo que lo conduce a usted, es lo que hace su conducta. Ustedes sencillamente no pueden esconder la vida real. No hay manera de hacerlo. 19. ¿Alguna vez han echado ustedes una acera? Sin duda que algunos de ustedes, los hombres, lo han hecho y recogen toda la tierra y arman la acera y le vacían el concreto. Pero luego, en el verano, cuando ustedes van a cortar el césped, ¿saben en dónde está más densa la grama? Por la orilla de esa acera. Está dos veces más densa allí como en cualquier otro lado. ¿Por qué es así? Porque allí, debajo de ese concreto, ustedes cubrieron algunas semillas. Pero tan cierto como ese sol comienza a bañar la tierra y la estación es la correcta, esa semilla tiene vida en ella. Y ustedes no pueden esconder la vida. Ella abrirá paso por encima de ese concreto hasta salir, para así levantar su cabecita y alabar a Dios. Ustedes sencillamente no pueden esconder la vida. Y es por eso que si ustedes tienen vida eterna, lo pueden sepultar a usted en el mar o incinerar su cuerpo, pero usted volverá a vivir cuando Jesús venga. No hay manera de retenerlo a usted. Ustedes no pueden esconder la vida genuina. Párrafo 20. Yo tuve un capellán, amigo mío, de la Primera Guerra Mundial. Él me estaba contando, él dijo, Billy, un día ellos lanzaron ese gas mostaza y de cloro allá en Francia en la Primera Guerra Mundial. Y dijo, nosotros estábamos allí cerca de Alsace-Lorraine. Y dijo, fue un día terrible para mí. Era la Pascua y, oh, el gas había quemado los árboles y la grama y no había nada vivo. Y dijo, era una mañana lluviosa y una enfermera pasó por el cuarto y ella tenía un ramo grande de lirios, cala en la mano. Y ella iba pasando por los lechos de esos soldados heridos, dándoles un lirio a cada uno. Dijo, esos muchachos lisiados, algunos de ellos quemados y otros ciegos, agarraban ese lirio y gritaban y lloraban porque era un símbolo de casa. Dijo, yo no pude soportar aquello. Salí y el comandante dijo, capellán, yo voy a ir al frente para inspeccionar unos tanques que fueron o unos vehículos que fueron destruidos para ver si hay algunos de ellos que puedan ser traídos ahí a la tierra de nadie, de donde sacaron a los alemanes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1959. Continuamos en la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Sediento de Vida, párrafo 21. Dijo, yo salí allí y él me llevó en una motocicleta con un asiento lateral. Y dijo, cuando nos detuvimos allá en el campo, dijo, yo miré alrededor y pensé, oh, qué lugar más desolado es este. Dijo, no hay una hoja en un árbol. No hay una hojita de grama en ninguna parte, y sin embargo es Pascua. Y dijo, caminé por allí y fui atraído hacia una cierta roca pequeña, y dijo, la volteé con mi pie. Y dijo, ¿qué piensa usted que estaba debajo de esa roca? Dijo, había un pequeño lirio de Pascua que había estado escondido debajo de la roca todo el tiempo durante la guerra y el gas. Dijo, empecé a arrancarlo.
y dije, es demasiado sagrado, dijo. Me arrodillé allí y dije, Señor, escóndeme en la roca de los siglos. Preserva mi vida, oh Señor, así como has preservado al lirio. Vida es una cosa grandiosa. Vida moldea el carácter suyo. 22. Hace algún tiempo, allá en las tierras del sur, de donde soy, ellos solían tener esclavitud allá hace años. Ellos, la gente africana, los traían, los Boers, mejor dicho, y ellos traían a los hombres de color del África y los vendían en el sur como esclavos. Oh, era un pecado terrible y una cosa muy mala hacer eso. Pero ellos llegaron a ser tan comunes a tal grado que los vendían como venden carros usados en un estacionamiento. Simplemente van allí y los compran. Y los agentes de compra venían y los compraban y los llevaban. Y los vendían para hacer dinero, seres humanos por los cuales Cristo murió. Y cuenta la historia que un día un agente de compra pasó por una gran plantación y había muchos esclavos en la plantación. Entonces él le dijo al dueño, dijo, me gustaría mirar sus esclavos, tal vez yo pueda ofrecerle unos buenos precios. El dueño dijo, sírvase usted. Y él fue a mirar la plantación y los esclavos estaban lejos de su hogar. Ellos habían sido capturados, llevados lejos de mamá, lejos de bebés a veces, de madres, lejos de esposos y traídos acá y los usaban como bestias de trabajo. Ellos estaban tristes. Sabían que nunca más verían a papá, a mamá, al bebé. Ellos eran esclavos y extranjeros en un país extraño. No tenían ánimo en ellos para trabajar y ellos tomaban látigo y los azotaban para hacerlos trabajar. Párrafo 23. Y ellos se fijaron en un esclavo joven, un hombre joven. Ellos no tenían que azotarlo nunca. Él tenía su pecho erguido y su rostro en alto. Él estaba siempre haciendo su trabajo. Entonces rápidamente el comprador dijo, me gustaría comprar aquel esclavo. Pero el dueño dijo, pero él no está en venta. Bueno, dijo, él es tan diferente a los otros esclavos. Dijo, es él un jefe de los demás. Y el dueño dijo, no, él no es ningún jefe, él simplemente es un esclavo. Él dijo, bueno, quizás usted lo alimenta a él un poco mejor que a los demás esclavos. Y él dijo, no, él come afuera en la cocina con el resto de los esclavos, él simplemente es un esclavo. Bueno, dijo el dueño, ¿qué lo hace a él tan distinto a los otros esclavos? Y el dueño dijo, yo me pregunté eso por mucho tiempo, pero un día descubrí la razón. Dijo, usted sabe, allá en su patria, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero, no obstante, él sabe que es hijo de un rey y se comporta como un 24. ¿Qué deben hacer los cristianos? Nosotros somos extranjeros, pero nuestro padre es el rey. Y nosotros somos hijos e hijas de Dios. Debemos conducirnos como hijos e hijas de Dios. Cuando yo veo a la iglesia volviéndose tan suelta, y las mujeres en su manera de vestir inmoral, y los hombres en su conducta, eso me contrista, porque somos hijos e hijas de Dios, y debemos actuar y caminar y hablar y conducirnos de esa manera. Cuando nos alejamos de eso, me temo que algo anda mal en nosotros. Hemos perdido la visión de quiénes somos, porque la vida que hay en nosotros es lo que nos guía y nos dirige. Así que al pensar en David diciendo que qué mejor es tu misericordia que la vida, debe haber dos clases distintas de vida, o yo lo diría de esta manera, más de una clase de vida. Y algunas personas piensan que esta vida es solo una, consiste de juerga, bebida, o andando de inmoral, o yendo a bailes, o eso a eso le llaman vida. 25. Yo estaba llevando a cabo una reunión, y me duele decir esto, porque algunos de mis amigos de Canadá están sentados aquí, pero yo estaba en Canadá, y el director de la reunión también estaba presente ahora, el hermano Solman.
allí donde yo estaba teniendo una reunión en la arena de hielo. Y ellos me habían puesto en el hotel. Y esa tarde cuando vine, yo había estado en Canadá por un tiempito. Y no había visto el pecado y el alboroto como lo vemos aquí en casa. Y esa noche cuando fui de donde había estado en el país y fui al hotel, observé a unos americanos que venían. Había botellas de whisky regadas por todos lados. Y esa noche cuando llegué de la iglesia, del servicio, subí al ascensor. Y yo había estado allí por alrededor de una semana. Nunca había visto una cosa así. En el ascensor había botellas de whisky y latas de cervezas por todas partes. Y cuando el muchacho cerró la puerta para subirme en el ascensor, yo miré alrededor y él sabía quién era yo. Y dijo, es terrible. Y yo dije, algunas veces personajes como esos me hacen sentir avergonzado de que soy americano, con semejante conducta como esa. Y él me dejó en el piso, bien arriba, casi en lo último, 26. Y era una cierta logia de aquí, de América, que estaba teniendo la convención allí en Canadá. Y cuando me bajé del ascensor, oh, había un alboroto terrible en todas partes. Y allí, al final del pasillo, había dos mujeres jóvenes, me supongo que en 20 o 30 años, y ellas apenas tenían puesto su ropa interior, con una botella de whisky en la mano, bastante ebrias, y ambas con anillos matrimoniales. Oh, desde luego, ellas simplemente estaban divirtiéndose sanamente. Eso es pecado. Y ellas estaban tratando de bajar descalzas, sin medias, y solo con la ropa interior allí y con esa botella de whisky en la mano, con los ojos borrosos, y hombres tratando de salir de las habitaciones, cayendo sobre ellas y tratando de agarrarlas de esa manera, tan ebrias que casi no podían levantarse. Y yo pensé, qué vergüenza. Pero a eso le llamamos aquí en los Estados Unidos solo un tiempito de diversión sana. Quizás un papá en casa cuidando del bebé, y no es solamente las mujeres, los hombres hacen lo mismo. Pecado es pecado. A mí no me importa dónde sea, es pecado y es incorrecto. Y nosotros siendo una nación cristiana, visitando a nuestros vecinos de esa manera, aún con nuestras logias y demás, y comportándose en tal desgracia como esa. 27. Yo me detuve y un joven cruzó tambaleándose y pegó la cabeza contra el otro lado y cayó tendido en el piso. Se levantó y diciendo toda clase de cosas malas. Y estas jovencitas bajaron y se detuvieron. Yo me metí en un lugarcito para observar. Y esas jóvenes se detuvieron exactamente enfrente de mí. Y cada una bebió un trago de la botella. Se agacharon y se alzaron esa pequeña enagua. Y levantaron el pie al aire y gritaron, ¡Yupi, esto es vida! Yo salí al piso y agarré a ambas de la mano. Dije, perdónenme, esto no es vida, esto es muerte. La Biblia dice que la que vive en placeres viviendo está muerta. Y hay demasiado de ese tipo de comportamiento en nuestras iglesias hoy a través de la nación. Y sin embargo, llamándose de cristianos. Esa es la más grande piedra de tropiezo que haya tenido el cristianismo. No el contrabandista en la esquina. Nosotros sabemos que él está marcado, pero los hipócritas que se llaman de cristianos y viven en la iglesia con semejante vida como esa, eso muestra que ellos nunca han conocido al Señor Jesús, o de otra manera no harían eso. Esa clase de vida es horrible. Esa no puede ser la clase de vida de la que estaba hablando David. 28. Algunas personas piensan que es ganar dinero. Eso es vida. Ganar dinero, mucho dinero. Y después de un tiempo usted lo pierde y toma una pistola y se vuela los sesos. ¿Eso puede ser vida? Eso no puede ser vida, eso es muerte. Algunas personas piensan que su vida alegre y saliendo a los bailes y cosas, contando chistes y comportándose escandalosamente, inmorales, pero a la mañana siguiente tienen un dolor de cabeza, congojas y hogares rotos. Eso no es vida, eso es la muerte disfrazada, eso es el lobo disfrazado de oveja.
Eso no puede ser vida, eso es muerte. Y el mundo es engañado por esas cosas, pero la gente es, mi hermano, mi hermana, en esta noche, ¿qué hace a los hombres y las mujeres hacer eso si están bien de la mente? ¿Qué los hace hacer eso? ¿Qué los hace desear beber whisky? ¿Qué hace a la gente americana fumar cigarrillos cuando la revista Selecciones dice que 133,000 están condenados este año por fumar cigarrillos? Pero ellos lo hacen de todos modos. El cáncer está en aumento, artículos, cáncer por vagones, pero ellos venden más cigarrillos cada día. Compre una caja de cáncer, una botella de tuberculosis, y ellos buscan y fuman esas cosas por placer. Algo anda mal. ¿Qué es? Ellos no pueden evitarlo, dicen 29. Si el diablo no puede pervertirlo a usted con esas cosas, entonces él lo tomará a usted y tratará de dejarlo que usted se una a una iglesia en alguna parte para apartarse de ello. Y entonces usted estará igual de mal, intentando esconderse debajo de alguna iglesia o algún credo o alguna denominación. Eso está mal. Pero, ¿qué hace que un hombre haga eso en primer lugar? Es porque cuando Dios hizo al hombre, él lo creó a él de esa manera. Él hizo al hombre para que tenga sed. Hay un lugarcito en el corazón el cual nada llenará sino Dios. Y el hombre está sediento de algo y esa sed genuina es de Dios. Y nadie tiene derecho de intentar saciar esa sed santa dándosela al diablo para las cosas del mundo. Usted no tiene derecho, ningún derecho de tratar de esconder esa sed al unirse a una iglesia. Dios es el único que puede saciar eso. Dios, el Espíritu Santo, es lo único que puede satisfacer esa sed. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y es Dios tratando de llegar al corazón humano, pero el diablo procura saciar eso al dejar que ellos beban hasta morir, o corran hasta morir, o hagan otra cosa. Pero Dios creó al hombre para que tenga esa sed santa. Y si usted no toma a Dios, entonces tendrá que tomar otra cosa para apaciguar ese llamado. Eso es lo que hace a un hombre de esa manera. Párrafo 30. Dios lo hizo a él para que fuera un rey. Dios quiere sentarse en el trono del corazón suyo. Usted no tiene derecho a permitir que el diablo ponga esas cosas de su naturaleza en usted. Usted no tiene derecho de intentar. Y permítanme decir esto. No hay nada que pueda satisfacer excepto Dios. Usted puede hacer lo que quiera, beber hasta volverse loco, pero usted nunca estará satisfecho hasta que Cristo ocupe su lugar en el corazón humano. Eso lo concluye. Entonces la fe entra. Mucha gente ve grandes iglesias, grandes denominaciones, el mundo intelectual. Ellos miran alrededor a lo que puedan ver con sus ojos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje Sediento de Vida. Párrafo 31. Yo estuve en un desayuno con Billy Graham hace algún tiempo en Louisville y él dijo, agarró la Biblia y dijo, esta es la norma de Dios, dijo, yo voy a una ciudad y llevo a cabo un avivamiento. En 6 semanas tengo 20,000 convertidos, dijo, al año siguiente regreso. Y de los 20,000 no quedan ni 20. Y luego él dijo, Pablo entraba a una ciudad y obtenía un convertido. Y al año siguiente regresaba y tenía 20 de ese uno. Él dijo, ahora aquí lo que Billy dijo, habiendo allí un grupo de predicadores, como 300 de ellos. Él dijo, son ustedes
Son ustedes montón de predicadores perezosos que se sientan con los pies encima de su escritorio y no salen a visitar a la gente, dijo. Esa es la razón por la que ellos no permanecen. Y yo pensé, señor Graham, mi precioso hermano, un hombre ante el cual me quito el sombrero como un soldado de Dios muy valeroso. Sí, pero Pablo tenía algo distinto. Pablo no salía a visitarlos después de su conversión, pues él abandonaba la ciudad y regresaba a ese convertido. Pero lo que él hacía con ese convertido es que lo guiaba a algo que encendía su alma. No el predicador perezoso. Si él tuviera la misma cosa, no sería perezoso así. Él estaría sobre la marcha para Cristo, con algo ardiendo en su corazón, que no lo dejaría estar quieto. Pero nosotros solo los llevamos a través de sus intelectos. Párrafo 32. En el huerto del Edén, el diablo escogió la cabeza del hombre. Dios tomó su corazón. El diablo trata de mostrarle lo que él puede ver con sus ojos, pero Dios, en su corazón, hace que él, por fe, crea cosas que él no puede ver. Porque fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? El hombre quiere ver un lugar grande o algo grande con un efecto psicológico. Dios no está en la psicología. Él no trabaja con los poderes mentales. Ustedes nunca podrán razonar a Dios. Ustedes le creen a Dios por fe. Párrafo 33. Hablando en un desayuno esta mañana, yo decía que la razón que los hombres van y se unen a las iglesias y ponen sus nombres en ellas es porque ellos están tratando de evitar el nuevo nacimiento. Ellos no quieren el nuevo nacimiento. O algunos de los teólogos hoy creen que lo que ellos llaman nuevo nacimiento es un apretón de manos y poner su nombre en un papel y creer en una declaración de credos. Pero el nuevo nacimiento es morir y nacer otra vez, una nueva criatura en Cristo. Cualquiera sabe que cuando un bebé nace, o a mí no me importa si es en el suelo de un establo o sobre un colchón de paja o en un cuarto de hospital todo cerrado. Es un desorden. No importa dónde nazca. ¿Pero qué es? Es un desorden, pero produce vida. Y eso es lo que necesitamos hoy. Es un nacimiento espiritual. Es un desorden, pero produce vida. Vida cristiana, vida nueva. Vida, esa vida de sacrificio. Párrafo 34. Algunas personas dicen, yo no pertenecería a una de esas iglesias del Evangelio completo. Ellos claman y gritan y sacuden las manos alrededor y cosas así. Eso está bien. Ellos quizás actúen raro, pero han nacido. Pueden que se mire como un revoltillo, pero tienen vida. Esa es la cosa. Mientras que ustedes tengan vida, pregúntenle a uno de ellos si está satisfecho. Vigile la manera en que él actúa, los lugares a donde él va. Usted conoce el ave por sus hábitos. Un cuervo y una paloma no pudieran tener compañerismo. Su dieta es diferente. Y un cristiano que no puede mezclarse con el mundo, el cuervo es un hipócrita. Un hipócrita es un engañador. Un cuervo puede posarse sobre un cuerpo muerto y comer todo el día y volar al campo de trigo y comer trigo con las palomas. Sin embargo, la paloma puede comer trigo, pero no puede comer el cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque ella no tiene hiel. No podría digerirlo. Y así es con un cristiano. La amargura es quitada de él. Él no podría digerir el mundo, pero un hipócrita puede vivir en el pecado todo el día y venir a la iglesia en la noche y gritar como los demás. Eso es un hipócrita. Párrafo 35.
Ahora, cuando usted nace de nuevo, usted no tiene que ser un hipócrita. Usted es una nueva criatura. La hiel de amargura es el deseo del mundo, es quitado de usted. Oh, tu misericordia es mejor que la vida, pues anhelo ver tu poder como te he visto en tu santuario. Mi alma tiene sed de ti, como en tierra seca donde no hay agua. David era pastor, él era un hombre del bosque. Él conocía la acción de la fauna. Ahora, es posible que tengamos algunos hermanos cazadores aquí. Yo soy cazador, y miren, allá en África, ellos tienen venado, el corzo. Ahora, cuando ellos tienen perros salvajes, nosotros los tenemos aquí, llamados lobos. El venado, por lo regular, se alimenta en una manada. Y siempre hay un vigilante de guardia todo el tiempo, vigilando. ¿Ven ustedes? Generalmente ellos salen y se mantienen en alerta. Y por lo regular es una gama. Ella está vigilando a su cachorro. Párrafo 36. Si algunas de estas nuestras madres americanas simplemente mantuvieran la guardia con sus hijas, así como la gama madre hace con su pequeño cervato, no tendríamos tanta delincuencia juvenil. Entonces ellos, fíjense, los perros salvajes vienen en pos de ese venado y se acercan muy sigilosamente. El líder de la manada se acerca sigilosamente, vigilando dónde están los venados. Y si ellos pueden separar a un venado, estando este tan ocupado en lo que está haciendo, al grado que él nunca notará el perro que viene acercándose. Pues el perro es inteligente. Él se pone en donde el viento le da en la cara o el lobo. Él se desplaza muy sigilosamente. ¿Cuántas veces yo los he observado hacer eso? Y ellos se acercan muy despacio y están observando. Y al poco rato, esa venadita, los sentidos en ella empiezan a decirle que el peligro está cerca. Sin embargo, ella no puede olfatear el perro. Tampoco puede verlo, pero ella sabe que algo anda mal, porque ella es una venada y sabe eso. ¿A dónde está el peligro? Párrafo 37. Y no hay nadie que haya entrado deliberadamente al pecado sin que Dios no le advierta primero. Algo le dirá a usted. Y esta noche hay muchas jovencitas aquí escuchando. Y el lobo está deslizándose sobre ella. Ustedes saben, ellos tienen lo que llaman el pito del lobo. Ellos, un pito del lobo. Y ellos le están silbando a estas jovencitas. Y ellas saldrán a la calle y se ponen ropa que no es apropiada para una damita. Y vergüenza debería darles a ustedes, madres que les permiten hacerlo. Hablan del analfabetismo de Kentucky, de donde yo vengo. Algunas de aquellas mamás antiguas allá, si una de esas hijas salía y hacía eso, ella le sacaría ampollas de un lado a otro con la tablilla de un barril, ¿correcto? Pero, ustedes piensan que ella es popular. Usted le enseña a cómo bailar zapateado y hacer todas esas cositas. Y le ponen esa ropa así. Y entonces cuando ella termina en deshonra, usted es la culpable. Esa es la pura verdad. Párrafo 38. Lo que necesitamos esta noche son mamás chapadas a la antigua, como las que solíamos tener en América. Necesitamos padres y madres de oración que llevarán a sus hijos delante de Dios en lugar de un espectáculo de Elvis Presley o algo así. Le sirvan a las muchachas para hacerlas que volteen. Ellas piensan que ellos son lindos. Querida, si tan solo supieras que ese es un sabueso del infierno. Correcto. Párrafo 39. Algunos de ustedes jóvenes, una pequeña Jezabel pintada allí afuera, ustedes piensan que ella es bonita. Ella quizás se mire así por fuera.
Ustedes deberían sorprenderla cuando su cara está lavada. Quizás no piensen lo mismo acerca de ella. Tal vez tenga un corazón tan negro como las paredes tiznadas del infierno. Ustedes no pueden decir, no se fijen en eso. Eso es viejo y pasará. Busquen lo que es real y genuino. Vean si esa muchacha es nacida de nuevo. Si ella no es salva, entonces no tengan nada que ver con ella. Y hagan lo mismo respecto a un joven. El problema con nuestras filas cristianas hoy es que se están desmoronando y se están casando y con sus matrimonios mixtos. Y es un enredo tal que no hay nada que pueda enderezar la cosa. Estamos alistándonos para el juicio. Dios destruirá la cosa entera un día de estos con una bomba atómica. Y los nombres de ustedes están escritos allá en Rusia hoy. Y en el mundo entero está, y el mundo entero está temblando y preguntándose qué pasa. El lobo está acercándose. Hemos coqueteado demasiado con el resto del mundo, con las cosas del mundo. Párrafo 40. Ahora lo siguiente que sabemos es que esta venadita comienza a salirse del rebaño donde ella tenía protección. Se aleja de la iglesia donde ella recibe el Espíritu Santo. A través de la predicación de la palabra. Nosotros somos lavados por el lavacro de la palabra. Y entonces, si usted se aleja y comienza a quedarse en casa en vez de ir a la iglesia y mira la televisión el miércoles por la noche cuando hay reunión de oración, allí mismo usted va de salida. Cuando sus deseos están más para ver un programa de televisión que para escuchar el evangelio. Algo anda mal en su alma, correcto, es verdad. Uno habla en lenguas, otro interpreta, amén. Ahora, si yo entiendo bien las escrituras, un hombre hablando en una lengua desconocida para sí mismo y otro interpretándola, un hombre no sabiendo lo que está hablando y el otro no sabiendo lo que está diciendo, pero la voz es interpretada a nosotros como un llamado de parte de Dios. Eso es correcto. Mirad a mí, dijo él, todos los términos. Yo soy el sanador, el que da vida, la visión de vida. Él es vida. Oh, cuánto le damos gracias a él que tenemos la oportunidad de venir a la fuente que está llena con sangre sacada de las venas de Manuel. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos y concluimos con este mensaje titulado Sediento de Vidas, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1959. Párrafo 41 dice, este venadito, solo para terminar esto. Si ese lobo da un salto sobre ese venadito, él tiene dos colmillos de sangre y él agarrará a ese venadito por detrás de la oreja y él clavará esos colmillos y entonces domina su peso. Y esos colmillos enormes cortarán el cuello de ese venadito y él dará un salto y luego caerá y dentro de minutos estará todo rodeado de perros, lobos, para comer los huesos del animalito. Y así obra Satanás. Si él puede llegar a acercarse lo suficiente para atraparlo allí, los sabuesos del infierno le saltarán encima y le quitarán todo lo que hay en usted, toda su moral y todo lo que usted tenga. Usted quedará blanqueada y deshonrada ante Dios. Párrafo 42. Ahora, algunas veces si el venadito está alerta, muy inteligente, ¿ven? O ve al venado, al perro viniendo, éste saltará y cuando lo hace, el perro, si no lo puede agarrar por la oreja, por la vena yugular aquí, entonces lo agarra por el costado. Bueno, ese es más o menos el equilibrio medio del venado. Los cuartos traseros son más pesados que los delanteros, pero los delanteros tienen un cuello y cabeza, así que ese es más o menos el medio del venado. Él lo agarra allí. Lo sacude de un lado a otro así, y el venado no puede correr. Ha perdido el equilibrio y caerá. Y entonces él es cubierto nuevamente por los perros.
Ahora, si el venadito está alerta y tan pronto como el perro lo agarra por el flanco, si éste se sacude de lado rápidamente o se levanta y salta de lado así rápido sin tratar de correr, sino simplemente saltar o saltar de lado y así el pedazo de carne se soltará de la boca del perro, él entonces tiene que huir por su vida. De eso es que David está hablando. ¿Alguna vez ha visto usted a un venadito herido? Allá en el sur, ellos lo cazan con perros. Yo pienso que esa es una cosa muy mala, pero ellos lo cazan con perros. Y cuando un venado está herido, si ese venado puede llegar a donde hay agua, vivirá. Ustedes nunca lo atraparán, porque él no sangrará más. Párrafo 43. David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse al venadito con la sangre saliendo de él y éste corriendo y los sabuesos tras él? Y tiene su naricita levantada. El hermano Branham imita al venado jadeando, olfateando por todos lados. Si yo tan solo pudiera oler agua, tengo que llegar a donde hay agua o moriré. Una vez que llega al agua, está a salvo. Él tiene que encontrar agua o muere. David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Cuando hombres y mujeres llegan a un punto en que tienen que tener a Dios o morirán, ustedes llegarán a la corriente de agua. Correcto. Si usted está enfermo y necesita sanidad, si usted está en una condición grave, yo puedo decirle que hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del raudal pierden todas las manchas de culpabilidad. Es vida eterna conocerlo a él, no conocer su libro, no conocer su iglesia, no conocer su credo, sino conocerlo a él como su salvador personal, como su Señor, que lo llena a usted con el Espíritu Santo. Eso pone vida en usted para caminar hacia adelante. Eso es la vida de la cual hablaba David. Mis labios te alabarán, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Párrafo 44. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Siento que ese mensaje hace un momento era algo cortándome y diciendo que este es el momento, vamos a orar. Me pregunto cuántos de aquí quisieran ser recordados en oración ahora mismo. Levante sus manos y diga, recuérdeme, hermano Branham, ante Dios. Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga. ¿Cuántos de aquí que no son cristianos quisieran tener un compañerismo con Cristo? Usted quizás se ha unido a la iglesia en alguna parte. Usted quizás ha sido sumergido en agua. Pero sin embargo, usted sabe que esa sed y hambre por Dios no está en su corazón. Pero usted quisiera tenerla allí. Levante sus manos y diga, recuérdeme, hermano Branham, ore por mí esta noche. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora. Eso está bien. Dios le bendiga. Eso está bien. Párrafo 45. ¿Hay un descarriado aquí? Sí, allí atrás, hermana, Dios le bendiga. Hay un descarriado aquí que diría, hermano Branham, yo me he descarriado. No quiero pensar que era un hipócrita, hermano Branham, pero yo realmente no estoy viviendo donde debería vivir. Si yo abandonara este edificio esta noche y me fuera a casa y sintiera mi corazón actuando un poco raro, yo llamaría al doctor y él viniera y dijera, es un ataque al corazón. Ella está muriendo, él está muriendo. Pudiera ser así, hermano Branham. Yo no quiero que eso suceda así. Yo no estoy listo para partir todavía. Yo no estoy preparado con Dios. Yo quiero una caminata más cercana. ¿Levantaría usted sus manos y diría, Dios, recuérdeme? Dios le bendiga. Eso es bueno. Hay manos por donde quiera. Párrafo 46. Voy a pedirle al pianista, un organista, cual fuere, que venga al órgano solo un momento, o al piano, uno u otro. Y yo voy a orar. Hay algunos de aquí que realmente que están viviendo para Dios, pero que quisieran tener una caminata más cercana con Dios. Diga, Señor, recuérdeme. Mi alma está sedienta. Oh, Señor, yo estoy tan sediento que no sé qué haré. Señor, ayúdame. Yo estoy muy necesitado. Yo quiero venir.
Hay una fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel. Ninguna otra fuente donde pecadores se sumergen bajo el raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad. El ladrón moribundo se gozó al ver esa fuente en su día. Que así pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Párrafo 47. Mantengamos nuestros rostros inclinados solo un momento ahora mientras que la música está sonando dulcemente. Cierto día había un joven que estaba muriendo en el campo, un soldado. Otro cristiano se le acercó y le dijo, «Tú estás muriendo, amigo». Dijo, «Lo sé». Dijo, «¿Eres cristiano?». Dijo, «Yo antes lo era». Él dijo, «¿Qué pasó?». Dijo, «No sé». Dijo, «Yo me aparté de Juan 3:16, pero eso nunca se apartó de mí». Así es, hermano. Si usted alguna vez gustó de la bondad del Señor, eso nunca lo dejará a usted. Puede que usted se aleje, pero eso nunca lo dejará a usted. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Sin duda que esto será la última vez que alguno de nosotros, Señor, nos veamos sobre esta tierra. Hay aquellos aquí esta noche que nunca los verán a ellos otra vez hasta que este sermón sea tocado en la gran grabadora de Dios en el día del juicio, donde la gran película será mostrada y allí estarán las manos levantadas. Señor, ellos serán unos testigos de que ellos te creyeron y te quieren. Ahora, tú has dicho que el que a mí viene, no le echo fuera. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Yo sé, Señor, que ninguno pudiera haber levantado la mano sin que tú la vieras. Y ellos rompieron toda regla científica cuando levantaron sus manos, porque según la ciencia, sus manos deben colgar hacia abajo, pero hubo un espíritu al lado de ellos, el Espíritu Santo que dijo, levanta tu mano, y ellos levantaron la mano rompiendo la regla científica. ¿Por qué razón? Porque hay una vida dentro de ellos que ha tomado una decisión por el Creador y ellos han levantado sus manos. Recíbelos, Dios, Padre, y también está escrito. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido de esta manera este precioso mensaje titulado Sediento de Vida. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1959, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente mensaje a lecturar se titula Bálsamo en Galaad, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 14 de junio del año 1959. Continuamos e iniciamos este mensaje glorioso, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje Bálsamo en Galaad, predicado el 14 de junio del año 1959, párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Señor, estamos agradecidos contigo esta noche por este otro gran privilegio que tenemos de venir a tu presencia para ofrecer a ti nuestro agradecimiento y para cantar los himnos de la iglesia y para adorarte con todo nuestro corazón. Y rogamos, Señor, que si hubiera alguna cosa en contra nuestra en tus libros en esta noche, mientras confesamos nuestras faltas, que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpie de toda injusticia. Y rogamos, Padre, que tú sanes a los enfermos esta noche que están aquí, los cuales están enfermos y necesitados, que tú puedas enviar tu palabra y los hagas creer en ti y en tu provisión para su salud. Párrafo 2. Rogamos, Señor, que tú bendigas la Iglesia Filadelfia que está patrocinando esta reunión esta noche. Bendice a su pastor, nuestro hermano Meade, y rogamos que tú suplas todo de lo cual ellos tienen necesidad para la jornada. Que ella crezca en gracia y en poder y en membresía. Bendice a las demás iglesias que están viniendo en compañerismo con esta reunión esta noche. Te pedimos que tú bendigas a todos los que están presentes. Y nuestro amado hermano Joseph, quien nos deja ahora para ir a los campos extranjeros, permite que los ángeles del Señor vayan con él y lo instruyan y haz su senda clara delante de él,
para que él no camine y tropiece, sino que la mano de Dios sea con él para sostenerlo. Obtén gloria para ti mismo, Señor. Y finalmente, al final de la jornada, y el tiempo no será más y se fundirá con la eternidad, que nosotros podamos encontrarnos ante tu trono como familias intactas, entonando los cantos de redención, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Estoy muy agradecido en esta noche por el privilegio de estar aquí en esta reunión para la reunión de despedida del hermano Joseph. Como lo hemos explicado esta semana que fue casi en Occidente. No quisiera decirlo de esa manera. Yo diría que debe haber sido la guianza divina del Espíritu Santo. Yo debía estar en las Islas Fiji esta semana. Y la próxima semana o mañana yo debía comenzar en Sydney, Australia. Pero de algún modo algo sucedió que yo tuve que posponer eso unas cuantas semanas antes de ir. Nuestro leal y amado hermano Billy Graham nos ha dejado ahora. Y quizás sea mejor que ellos se recuperen un poquito de la gran reunión que él tuvo. Y también es el tiempo para que el evangelio completo se extienda por el país. Y oramos que Dios ayude para que eso sea así. Verdaderamente estamos solicitando las oraciones de este pueblo en Chicago para que estén orando por mí. Sé que será un trabajo bastante difícil, pero nosotros no queremos darnos por vencidos, no importando lo difícil que sea, pues sabemos el trato que recibió Billy y sabemos el trato que recibió Oral Robert. Y yo también espero recibir mi parte, pero yo, si es mi suerte, no podemos ser llevados a casa, al cielo, en un lecho de comodidad, mientras que otros lucharon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. Ustedes conocen el himno antiguo y nosotros amamos tomar nuestra parte. Párrafo 4. Así que ahora yo oro, Joseph, que Dios sea contigo. Solo hubo una cosa que yo no aprobé esta noche. Quizás yo llegué aquí en el momento incorrecto. Yo entré y los escuché decir que iban a recoger una ofrenda para dármela. Eso debería ser para Joseph. Tómela usted, hermano. ¿Ven? Yo tengo que encontrarme con el asociado del hermano Osborne. Y él tan maravillosamente me dio una invitación del hermano Robert. O mejor dicho, el hermano Osborne. Lo llamó a él esta tarde, o él habló con él y quería que yo fuera a visitarlo a él en su casa. Párrafo 5. La película del hermano Osborne fue mostrada aquí esta tarde y yo sé que ustedes la apreciaron. Ustedes pueden ver en dónde enfocamos los esfuerzos para ver que rindan a lo máximo. Y el hermano Osborne, como yo mismo, él tal vez se quedaría en los campos extranjeros todo el tiempo si él fuera financieramente capaz de hacerlo. La gente americana tiene el dinero y los pueblos de por allá están necesitando el evangelio. Así que ya ven ustedes, es por eso que nuestros corazones sangran. Nosotros amamos a nuestros hermanos americanos. Pero la cosa es que ellos están muriendo sin conocer a Cristo. Ellos no tienen las oportunidades que ustedes tienen aquí. Cuando uno piensa en Bombay y Calcuta, donde hay miles muriendo por las calles, muriendo de hambre y madres con sus bebitos, con sus barriguitas bien hinchadas debido al hambre. Y esa madre tirada allí pidiendo un solo centavo o dos centavos para tratar de salvarle la vida. Entonces, ¿cómo puede uno sentarse y comer en paz cuando tal cosa está aconteciendo? Párrafo 6. Ustedes deberían hacer un viaje en alguna ocasión. Entonces sería distinto. Sería distinto si ustedes alguna vez lo vieran. Y muchachitos negros en África que no saben cuál es la mano derecha o la izquierda, que nunca han tomado un baño en su vida,
y parados allí con sus manitos extendidas, nunca oyeron el nombre de Jesús en su vida. Él tiene el mismo derecho de oír acerca de Jesús que nuestros hijos. Así que está en mi corazón llegar hasta ellos tan pronto como pueda para ayudarlos. Y yo sé que esa es la carga del hermano Osborne y del hermano Joseph y quien quiera que visite esos campos. Usted ya no es el mismo. Párrafo 7. Y me gustaría decir, si da la casualidad que haya algunos de los oficiales de esta fina escuela que nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo esta reunión aquí. Yo deseo darles las gracias de lo más profundo de mi corazón por permitirnos usar este auditorio en esta escuela esta noche. Que el Señor los bendiga ricamente. Y creo que está escrito en las Escrituras. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Que esta recompensa regrese a esta escuela. Y ahora supongo que en pocos días estaré allá en Cleveland, Tennessee, y luego de allí a California. Y tal vez para ese tiempo estaré listo para ir nuevamente a ultramar. Así que oren por nosotros. Dios les bendiga. Y este ha sido un tiempo glorioso de compañerismo que todos los lugares que he visitado. Párrafo 8. Y ahora en esta noche quiero llamar su atención a un solo versículo hallado en Jeremías 8:22. Dice así: ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Jeremías, muchos cientos de años atrás, fue mandado por Jehová a pararse en las puertas de la ciudad y hacer esta pregunta. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿O no hay allí médico? La pregunta es, ¿por qué entonces? Dijo él, ¿por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. La palabra, ¿por qué? Dios hizo esa pregunta. Cuando Dios ha hecho una vía para que el pueblo escape del peligro, o para que escape de la enfermedad, o de los problemas o desastres, provee una vía de escape y el pueblo lo rechaza y lo rehúsa, entonces Dios pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes no la aceptan? Párrafo 9. Como en las escrituras que se encuentran en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 1, Acab, el rey rebelde de Samaria, había muerto y su hijo había tomado su lugar. Y él era un hombre impío, igual que su padre, Ezequías. Y cierto día, mientras caminaba en el porche, cayó por la ventana. Al caer al suelo, se hirió y una enfermedad comenzó en su cuerpo. Y entonces él llamó a dos de sus soldados o guardias del templo y los envió a Ecrón, al templo de Belcebú, el dios de ese país, el cual era un dios demonio, algo así como un adivino. Y él dijo, vayan y consulten por Belcebú, por medio de los profetas de Belcebú. ¿Voy a salir de este hecho o no? Y cuando ellos salieron, el ángel del Señor vino a Elías Tisbita, el verdadero profeta de Dios, y le dijo lo que estaba ocurriendo, y dijo, anda y párate en el camino e intersecta a estos hombres. Y él lo hizo, y él les dijo, ¿no hay un Dios en Israel? ¿No hay un profeta en Israel al cual puedan consultar acerca de estos asuntos? ¿Por qué acuden ustedes a Belcebú? Párrafo 10. No era porque no había un Dios en Israel. Tampoco era porque no había un profeta en Israel. Pero era la terquedad del rey y su odio por el verdadero profeta de Israel. No era porque Dios no había suplido el remedio. Era porque él era demasiado terco y él no gustaba de Elías, porque Elías había predicho todo el mal que le sucedió a su padre. Por lo tanto, él había aprendido por los hábitos de su hogar a odiar al varón de Dios, a despreciarlo y rechazarlo. Y si usted rechaza al Dios vivo y verdadero, solo hay otra cosa a la cual usted puede acudir,
y es a un Dios incierto o un Dios falso. Si la gente de esta nación rehúsa servir al Dios vivo y verdadero, solo hay una cosa que ellos pueden aceptar, y es al Dios falso. Si hay una religión de Jehová verdadera y la gente rehúsa caminar en esa orden religiosa, entonces solo hay una cosa por hacer para ellos, y es buscar algún otro camino falso para caminar en él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje que hemos iniciado, titulado Bálsamo en Galaad, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 14 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 11 al 16. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Bálsamo en Galaad, párrafo 11. Y cuán insensato parece para la mente razonable que pudiera razonar. ¿Por qué tomar algo falso cuando usted puede tener algo verdadero? ¿Por qué habría de ir el hombre en pos de las cosas del mundo para satisfacer esa sed que hay en él, cuando Dios creó esa sed para que él tuviera sed de Dios? ¿Por qué habría él de satisfacerla con bebida y apuesta y juerga, cuando hay paz y gozo y longanimidad y bondad y misericordia en Dios? ¿Por qué habría un hombre de llenarse falsamente de licores venenosos para hacerlo salir y estar despreocupado, solo para saber que él ha condenado su alma y enfermado su cuerpo, cuando hay un espíritu del Dios viviente que le puede dar paz eterna y satisfacción? 12. ¿Por qué fumaría un hombre o una mujer cigarrillos para tratar de calmar sus nervios cuando él es el lirio del valle? ¿De dónde se obtiene el opio? Del lirio. De allí es de donde viene el opio. Y él es el lirio del valle. Y él tiene todas las cosas que usted necesita para calmar sus nervios. Usted no tiene que fumar. Eso lo matará a usted. Pienso que es selecciones, que dice que habrán 133,000 americanos que morirán este año por fumar cigarrillos. ¿Y por qué haría usted eso para tranquilizar sus nervios, cuando usted puede venir a la casa de Dios y hallar paz y descanso? Parece que hay algo mentalmente errado, como fue con Ezequías. Es porque usted ha creado algo dentro de usted. A mí no me gusta ir a la iglesia. Yo no quisiera ser esa clase de persona, que yo tenga que dejar los cigarrillos y dejar la bebida. Y a mí no me gustaría esa clase de religión. Bueno, es exactamente como fue Ezequías. Si él no quería oír de Dios, entonces él tenía que escuchar algo falsamente. 13. Hay gente hoy día, es de esta manera, un hombre muriendo en los escalones de la oficina del doctor, cuando el doctor en el edificio tiene la cura para su enfermedad, pero él se niega a tomarla. Si el hombre tiene una enfermedad y el doctor tiene la cura para ella, y puede ser que el hombre esté en los escalones del consultorio del doctor, pero si él se niega a tomar la medicina, él morirá allí en los escalones. Ustedes no pueden culpar al doctor. El doctor le daría la medicina que lo curaría si tan solo él viniera y la tomara. Pero no es la culpa del doctor. Él tiene el remedio, pero el hombre es demasiado terco como para aceptarlo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Y así es hoy. La gente muere enfrente de la iglesia, en los escalones, en las bancas, mueren en sus pecados porque rehúsan aceptar el bálsamo de Dios que está en Galaad. Ellos mueren en sus pecados porque lo rechazan. No es porque no hay ninguno allí, sino que ellos sencillamente rehúsan aceptarlo. Entonces, ¿qué tomarán ellos? Ellos tienen que tomar algo falso a cambio. No es porque no haya ninguno allí, porque lo hay, pero hombres y mujeres sencillamente rehúsan tomarlo y mueren en la iglesia. Se sientan en las reuniones y escuchan noche tras noche a profetas de Dios inspirados, quienes toman la palabra intrépidamente y lo exponen claramente, pues es necesario nacer otra vez, pero hombres y mujeres se quedan sentados en las bancas y mueren, y se hunden en completa desesperación,
y quedan totalmente separados de Dios, no porque no haya gracia y salvación, sino porque ellos se niegan a recibirlo. Párrafo 14. ¿No hay bálsamo en Galaad? Entonces, ¿por qué está tan enferma la hija de mi pueblo? ¿No hay allí un médico que ministre esto? Claro que sí. Dios aún tiene sus profetas. Dios aún tiene su bálsamo. Y la hija de Dios está enferma y no se ha recuperado. Pero no es porque no hay bálsamo. No es porque no hay profeta. Pero es debido a que la hija rehusó tomar la medicina. Es cierto. Medicina. Si usted rehúsa la medicina, entonces no hay nada que pueda hacerse. 15. Ahora, la medicina tiene que ser probada. Ellos toman medicina y primero, cuando encuentran una toxina que ellos piensan que es para alguna enfermedad, ellos la prueban en conejillos de India y ellos toman la toxina. Después que la ciencia ha trabajado en ella por bastante tiempo y se la inyectan a un conejillo de India y observan su reacción, si no le hace daño al conejillo de India, ellos entonces la usan en seres humanos. Pero la medicina es un riesgo que hay que correr, pues algunas medicinas que ayudarán a un ser humano pudiera matar a otro. Así que uno tiene que vigilar eso, porque eso es. A veces usted debe estar seguro que sabe lo que está haciendo. Y permita que un doctor que sabe cómo dársela, que se la dé a usted, a alguien en quien usted tiene confianza. 16 por último. Y miren, nosotros oímos tanto hoy día acerca de enfermedades del corazón. Dicen que el problema del corazón es el asesino número uno en América. El problema del corazón no es el asesino número uno, es el pecado el que es el asesino número uno en América. El pecado es lo que mata la medicina. Repito, el pecado es lo que mata la medicina. Usted pudiera remendar su cuerpo un tiempito, pero ese cuerpo va a morir de todos modos. Va a regresar al polvo de la tierra, pero esa alma vivirá en alguna parte para siempre. Ese es el asesino, el pecado del alma. Ese es el asesino número uno en América. Mucha gente dice, yo sencillamente tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, Billy, yo quisiera ser cristiano, pero tengo un hábito que heredé de mi padre. Y dijo, ese hábito es jugar cartas, las apuestas. Dijo, eso es peor que cualquier otro hábito. Y dijo, yo sencillamente tengo que jugar cartas. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje. Bálsamo en Galaad, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 17 al 22. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos. Bálsamo en Galaad, párrafo 17. Yo le hablé a una mujer hace algún tiempo y ella se veía tan frágil. Ella había visto en alguien en algún momento cuando era más joven esos anuncios en la televisión y las propagandas de mujeres hermosas fumando cigarrillo, y la compañía dice que eso la pondrá delgada a usted. Eso fue cuando ellos vendieron su producto al público. Si la ponen delgada a usted, es porque usted está muriendo. Es tuberculosis y cáncer lo que la está poniendo delgada a usted. Ella dijo, yo sencillamente tengo que fumar. Yo soy una esclava de eso. Bueno, usted no tiene que ser esclava de eso. Hay un bálsamo en Galaad, hay un bálsamo en Cristo, hay una cura para ello. Usted no tiene que hacerlo, usted no tiene que beber, usted no tiene que fumar, usted no tiene que apostar. La razón que usted lo hace es que usted rehúsa el remedio. Usted morirá en los escalones de la iglesia hasta que acepte el remedio que cura. Eso es lo que satisface, eso es lo que quita el pecado. Ellos dicen, es que no puedo evitarlo. Usted sí puede evitarlo.
párrafo 18, que si el hombre postrado en los escalones del consultorio del doctor dijera, oh, yo sé que él tiene la medicina allí dentro para curar esta enfermedad, pero yo sencillamente no puedo entrar. ¿Por qué no puede usted entrar? Y es en este caso, aún se le insiste que entre a raíz del pecado de su alma. Pero con todo eso la gente no lo hace. ¿Qué es pecado? Es la incredulidad suya. Si usted creyera en Dios, correría al Calvario tan rápido como pudiera. Dios tiene un remedio para la incredulidad. Con razón la gente no cree en sanidad divina en estos días. No creen en el bautismo del Espíritu Santo. Es porque aún no han sido inoculados contra la incredulidad. Párrafo 19. Ahora hubo un tiempo cuando no había toxina para la difteria. Muchos murieron porque no había toxina. Y hubo un tiempo cuando no había toxina para la fiebre tifoidea. Pero ahí, hoy, tienen toxinas para esas cosas. Pero hubo un tiempo en que no había bálsamo para sus pecados. Pero hoy hay un bálsamo en Galad. Porque hoy, en la casa de David, en la ciudad de David, en la casa de Dios, hay una fuente abierta para lavar y limpiar al inmundo. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 20. Hombres y mujeres que fueron hechos a la imagen de Dios, parecen y digan que la palabra de Dios no está correcta. Ellos dudan esto y dudan de si es así o no. Pero hay una fuente para encargarse de eso. Mientras hablaba en las entrevistas privadas hoy, me encontré con una pareja, con un hombre y su hijo. Yo dije, usted nunca podrá avanzar hasta que usted esté completamente satisfecho y sepa sin ninguna sombra de duda que usted está caminando en la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted sabe que está en la voluntad de Dios y está caminando en su camino, nada lo puede detener, porque usted sabe en dónde está parado, usted sabe la dirección en que está yendo, usted sabe qué está en su mente, usted conoce cuál es su voluntad de Dios, y entonces puede hacerlo. Párrafo 21. Ahora, cuando Dios estaba listo para hacer una propiciación por el pecado en el Antiguo Testamento, esta no era muy segura, por cuanto era a base del sufrimiento del sacrificio de animales, como los conejillos de India y así por el estilo, y no había espíritu en esos animales que pudiera regresar al adorador una vez que la célula de sangre fuera rota y se le quitara la vida al animal. Pero Dios tiene una cura hoy, y ustedes no tienen que conjeturar. Ella ayudará a todos porque el que quiera puede venir y tomar de las aguas de la vida gratuitamente. No ayudará a uno y matará a otro. Puede, pues, ayudará a todos. El que quiera venga. Todos los incrédulos están invitados para que puedan lavarse y ser inoculados contra su incredulidad. Eso es una cura segura, una cura doble que Dios tiene para ustedes. Párrafo 22. Ahora, fue cuestionado, pero un día en el río Jordán, cuando un viejo predicador parado allí con un pedazo de piel de camello envuelto alrededor de él y que comía langostas silvestres y miel como su comida, Dios no envió un conejillo de India, pero él envió a su propio hijo para probar esta inoculación o bálsamo. Y tan pronto él fue bautizado, los cielos se abrieron y Dios, en la forma de una paloma descendiendo del cielo, habló y dijo, este es mi hijo amado, en quien me complace morar. Vino sobre él. ¿Qué hizo eso? Lo vacunó contra todo lo que se llama pecado. Él fue tentado en todo sentido, como lo somos nosotros, pero sin pecado.
y luego en su muerte él murió como hombre, como un ser humano, pero la vacuna resultó efectiva la mañana de resurrección. Le levantó de los muertos y rompió las ligaduras de la muerte y los suelos del sepulcro. Y él resucitó para demostrar que esta vacuna de vida eterna ha sido probada por el propio Hijo de Dios, de que ella levantará a los muertos. Cuando ella estaba en su cuerpo y él anduvo con ella por allí, él sanó a los enfermos. Él los hizo por medio de visiones que Dios le dio. Él dijo en San Juan, el capítulo 5 y en el versículo 19, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada hasta que él vea a su Padre hacerlo primero. Y él hizo por medio de visiones lo que el Padre le dijo que hiciera. Párrafo 23. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio en el culto y vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 14 de junio del año 1959. Vamos a darle gracias por este momento tan agradable que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, una vez más, no cansaremos de agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, oh Padre. Tú dijiste, oh Padre amado, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esta, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Padre amado, entonces confiado en tu palabra, que es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, confiamos de que todos los actos que sea tu voluntad, oh Padre. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso mensaje, el compañerismo a través de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estuvo guardado para sabios y entendidos, oh Padre, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Esa es la razón, es el motivo que acudimos, Señor, humildemente a lecturar y comernos el libro, para profetizar nuevamente, para tribu, lengua, naciones y reyes, Señor, como dicen Apocalipsis 18, shalom. Gracias, Padre amado. Guíanos, Señor, adelante tenemos tu culto y queremos que tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Les bendiga, shalom. Amén, amén, shalom. Dios los bendiga. Dios le bendiga a mis hermanos.